Yo no le conocía a Bengoa, pero la anécdota que me contó sí, porque me la repetí muchas veces y a mí me gustaba oírle, ¿no? Porque, joder, siempre te quedas bien, ¿no? Cuando tu padre ha hecho una cosa que era lo lógico que lo hiciese. Que era que estaban enfrente de lo que es la taberna Pargatero, había una especie de plaza, una especie de pared allí, y allá querían fusilarle, le habían sacado, había estado escondido Bengoa, no sé quién es Bengoa, pero es una persona muy conocida en Abadiño, había estado escondido en un, pues en un suro, en un jardín. Gracias que fueron a por él. Los milicianos, ¿no? Le sacaron y lo llevaron a la plaza, bueno, eso de juicio, eso nada, el juicio, el garrote. Y le llevaron a la plaza, y en aquel momento Aita pues estaría por allá alrededor, salía de misa, o pues, estaría por alrededor, o habría ido del Apargatero a tomar un chiquito, no sé, se dio cuenta de que iban a fusilar a aquella persona. O allí. Fue, ¿eh? O porque se enteró, fue. O pues fue. Fue allí y dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vais a hacer, hombre? ¿Qué es esto? Y dice que me dice, siempre me ha dicho Paul, que parece que al principio no sabía cómo reaccionar. Dejaron un poco los... Claro, estaban ya preparándolo con el fusil. Y dejaron, sí, como no sabían qué hacer, un poco... Se dejaron un poco asombrados, ¿no? La persona que fuese allá. Y este se acercó ahí, parece que se acercó a donde vengo. Y dice, por favor, sal de Abadiño y no vuelvas hasta que las cosas se calmen. Y así fue. La persona... que luego, pues no sé, como yo no le conozco, no puedo juzgar, yo no puedo juzgar a nadie si no le conozco. Pero me dice Paul que luego cuando hubo que... Por eso estamos hablando de lo que hemos dicho antes de Abadiño, ¿no? Que habría de todo, como existe en todos los pueblos, ¿no? Pues parece ser que luego no tuvo tanta... ¿cómo te diría? No pudo luego, pues hombre, un poquitín colaborar, ¿eh? Para que ya que a ti te han podido salvar mi gaita, joder, pues que luego, porque yo creo que en estas cosas, el que haya denunciado a mi padre, que no lo puedo decir, yo sé quién es, pero no lo puedo decir porque no lo sé.